Una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo cuando en República Dominicana son las 8.08 pm de la noche. Un día más nos damos cita para hablar de fútbol dominicano. Sin duda alguna, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona y sí, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y hoy con una jornada informativa arduamente interesante, cómo no, vamos a hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Con una agenda no muy extensa, pero sí intensa, hay movimientos en el lío de la Federación Dominicana de Fútbol que analizaremos en la segunda parte del programa. También se anunciaba en el día de ayer que nuestra selección nacional absoluta el próximo mes de marzo en la ventana FIFA se va a enfrentar a Perú en Lima. Siguen los movimientos en los equipos de la LDF, también lo comentaremos en esta segunda parte del programa de hoy. Dorni Romero podría ir a Escocia. El jugador dominicano que en la actualidad está en Bolivia tiene cantos de sirenas también del conjunto de equipos de Escocia. Ángel Montes de Oca renueva con Cibao Fútbol Club y Ángelo Gómez da el salto al conjunto omeyano. Y hoy vamos a tener a un invitado de lujo, Edison Azcona, el bravo capitán de nuestra selección nacional, nos va a acompañar en breves instantes. Y vamos a quitar nuestra sintonía de fondo para quedarnos más tranquilitos, más relajados. Y bueno, porque la noche promete que va a ser larga, extendida y con muchos, bueno, con muchos dimes y diretes, ¿no? La primera parte va a ser más relajada, más tranquila, porque vamos a tener la oportunidad de estar con nuestro bravo capitán Edison Azcona, pero la segunda parte os vamos a dar esa última hora de ese movimiento que se está viviendo pues en la Federación Dominicana de Fútbol. Saben ustedes que ya ha empezado pues el periodo electoral y ahí ya se empiezan a ver dimes y diretes, pero como digo, en la segunda parte del programa lo vamos a analizar. Vamos a entrar ya con nuestro invitado, Edison Azcona. Muy buenas noches, ¿cómo te estás? Hola, Xavier, buenas noches, yo estoy muy bien, ¿y usted cómo estás? Feliz y contento de tenerte por primera vez aquí en la Voz Radio, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir no mucho tiempo allí por Argentina, por Mendoza. Estabas evidentemente haciendo tu trabajo representando a la selección nacional
y tenía esa deuda pendiente, ¿no?, de poder tenerte aquí en nuestro programa. En primer lugar, bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos tu ventanita y estar aquí con nosotros. Claro, muchas gracias a ti por invitarme y feliz de estar aquí. Bueno, Edison, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Porque fíjate tú que la gente, cuando hay alguna convocatoria de la selección nacional, sea de la categoría que sea, y si Edison no está o está, pues la gente coge un ánimo diferente, ¿no? Si estás tú, no sé, hay una motivación general. Si no estás tú, ya empiezan a haber ahí situaciones que la gente no empieza a estar muy contenta, que le pasa a Edison, que no le pasa. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Yo ahora mismo estoy muy bien, estoy entrenando todos los días, físicamente estoy bien, mentalmente listo para seguir empujando todos los días y sí, estoy bien. Edison, bueno, ahora estar en plena temporada o pretemporada, ¿no? Y no preguntarte por tu compañero de equipo, ¿no? Pues casi bien sería un pecado, ¿no? ¿Cómo se trabaja al lado de Lionel Messi? Todos los días, en verdad, o sea, los entrenamientos de nosotros son intensos, son muy buenos, la mayoría de la parte con la bola casi siempre, muy técnico. Y Leo, uno aprende mucho de él. O sea, es un trabajador, aunque sea el mejor jugador del mundo, sigue trabajando fuerte. Es muy humilde y es muy buena gente. Parece mentira, ¿no? Cuando estás al lado de un ídolo, ¿no? De todo el mundo, esa cercanía, ¿no? Es que uno es a veces lo que no es a veces lo que la gente se piensa y lo que aparenta, ¿no? La gente tiene humildad, son profesionales, pero al final a la postre son personas como todos, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, obvio, es mi ídolo y al principio yo estaba un poco nervioso, pero al final del día él es muy humilde y él actúa como que si fuera, o sea, es uno más del equipo y lo tratamos así y es muy buena gente, de verdad. La verdad es que eres, guardando las distancias, evidentemente, ¿no? Ese mismo sentido que tú tienes cuando te encuentras con Messi o te encuentras con Busquets, pues es el que tienen muchos niños cuando se acercan a ti, cuando vas representando a la selección nacional. ¿Tú notas ese respeto, esa admiración del niño dominicano, que te empieza a preguntar cositas? En verdad sí, y yo he notado eso después de partidos cuando jugamos allá en Dominicana. Y ya me gusta y me gusta interactuar con ellos también, o sea, les respondo todas las preguntas que me hagan. Y yo me siento feliz de poder hacerlo feliz a ellos. Es muy importante, ¿no? Ser la referencia, además una persona intachable como tú, ¿no? Un trabajador del fútbol que tienes muy claro, ¿no? Cuál es tu caminar, cuál es tu futuro y que vives 24/7 de y para el deporte rey, ¿no? Claro que sí, yo en verdad vivo el fútbol. Cuando tú eres nacido en La Romana. En la actualidad tienes 20 añitos, ¿no? Eres todavía un niño, ¿no? Tienes todo un porvenir por delante. Pero, Edison, ¿cuándo te das cuenta tú de que tu profesión puede ser el fútbol? Yo, o sea, sí nací allá en República Dominicana, comencé a jugar fútbol a los 4 años y jugaba cuatro deportes yo, baloncesto, pelota, hacía taekwondo y jugaba fútbol. A los 10 años mi papá me preguntó qué yo quería hacer, o sea, con cuál me quería quedar y me quedé con el fútbol. Y mi objetivo desde que yo me acuerdo siempre ha sido ser profesional en el fútbol y yo siento que
Desde que me acuerdo todos los días yo estoy trabajando muy duro para eso y yo como que mucha gente hablaba de que tiene que tener un plan B. Yo en verdad no pensaba mucho en eso, no me daba la opción que yo tenía que llegar a profesional sí o sí. Tu plan B era el plan A y el plan C, ¿no? Porque cuando uno tiene muy claro hacia dónde se dirige, todo resulta mucho más fácil, ¿no? Sí, exactamente. Y gracias a Dios he tenido una familia muy apoyadora que me ayudan mucho. Y gracias a ellos y al trabajo que he hecho, yo soy un jugador profesional. ¿Qué primer recuerdo tienes tú de calzarte las botas, saltar a un campo y bueno, y disfrutar de nuestro deporte? Yo me acuerdo jugando con mi primo en el patio, allá en la Romana, con mi primo Blenin, que en verdad fue por él que me gustó tanto el fútbol, de verdad, porque lo admiraba mucho. Pero me acuerdo, yo tenía como 5 o 6 años y estábamos pateando una bola de fútbol allá en la Romana, en el patio de mi tía. Edison, ¿cuándo das el salto de República Dominicana a Estados Unidos? Nosotros nos fuimos cuando yo tenía el día antes de yo cumplir 4 años. Llegamos a Tennessee, a Estados Unidos. Entiendo que tienes doble nacionalidad, dominicana y estadounidense, ¿no? Sí, ya tengo, sí. Y un hombre joven como tú, con proyección. Viendo cómo está el fútbol en República Dominicana, viendo cómo está el fútbol en Estados Unidos, ¿por qué te decides en defender a la tricolor? Yo de verdad, o sea, vivo República Dominicana, a mí me encanta. Yo me siento, o sea, muy orgulloso de poder representar a Dominicana. Yo no me siento así en ningún otro lado. Yo de verdad hago lo que sea o sea, para representar a Dominicana. Tú eres un hombre, pese a tu juventud, o gracias a tu juventud, ¿no? De que estás marcando historia, ¿no? En el fútbol dominicano y en la historia dominicana en sí, ¿no? Porque hoy en día la historia de República Dominicana se empieza ya a entender paralelamente con la del fútbol, ¿no? Fuiste el hombre que, gracias a ti, pudimos jugar la previa para poder clasificar al Mundial de Argentina. Fuiste ese hombre el que tuvo la oportunidad de abrir el marcador en Mendoza, que tuviste un lanzamiento de penalti que desgraciadamente pues no entró, pero estuviste ahí marcándose ese hito histórico, ¿no? Y todo el mundo entiende, pese a los nombres importantes que hay dentro del fútbol dominicano y que ahora parece ser que algunos se van a incorporar para ir a París, que todo el mundo te entiende como el estandarte, como yo fíjate, he hecho una publicación de que venías tú hoy al programa y la gente te titulaba como la bandera. Y eso te tiene que llenar de un orgullo increíble, ¿no? En verdad sí, y yo me siento muy orgulloso de eso y yo voy a seguir peleando fuerte y luchando por República Dominicana cada partido e entrenamiento que tenga con la selección. Pero en verdad, o sea, todo eso pasó gracias al equipo también, porque con el grupo que yo estaba para todo eso, o sea, se esforzaban al 110%, todo trabajando muy duro, el juego entero, los 90, 120 minutos, todo corriendo, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Y por eso hicimos lo que pudimos hacer. La verdad es que es una sensación que tenemos los fanáticos del fútbol dominicano y los medios de comunicación, ¿no? Que a nuestras selecciones nacionales, y cuando hablo de nuestras selecciones nacionales, hablo de todas las categorías, pero principalmente aquellas como la sub-17, la sub-20, la sub-23 y la absoluta, hubieras podido llegar mucho más lejos, ¿no? Si se os hubieran dejado las herramientas o se os hubieran dado las herramientas adecuadas
para poder competir más en partidos preparatorios, para que os hubierais tenido la oportunidad de conoceros mucho, mucho más, ¿no? Porque desgraciadamente en este caminar de los últimos tiempos, ¿no? Pues la selección dominicana casi bien había sido siempre a mano pelada a las competiciones vivas, ¿no? Liga de Naciones. En el Mundial, ¿no? Que se tuvo una preparación previa, ¿no? Pero en el resto de competiciones hemos sido casi bien a mano pelada. ¿Tú qué percepción tienes al respecto? ¿Qué tengo al respecto? Sí, ¿qué es lo que piensas? Si entiendes tú que si hubieras tenido más horas de preparación, si hubieras podido practicar más, pues bajo las órdenes de los técnicos y tal, si República Dominicana hubiera alcanzado más triunfos, porque los triunfos que tenemos en los últimos tiempos son casi bien irrisorios, ¿no? Creo recordar que son 4 victorias en categorías masculinas, por ahí va la cosa, muchas derrotas, algún empate, y eso, para la calidad futbolística que hay en los hombres del país, es un bagaje muy, muy pobre, ¿no? Siento que, o sea, con la selección, obviamente uno no pasa mucho tiempo con la selección, uno tiene que trabajar en su club, pero desde que yo he llegado ha mejorado mucho la selección, o sea, todo el mundo está haciendo el esfuerzo para mejorar y progresar y seguir haciendo las cosas mejores. Y sí, yo veo que seguimos mejorando y la selección no dudo que llegue a mucha cosa muy grande porque tenemos mucho talento. ¿Qué ha cambiado de aquel Edison Azcona que llegó por primera vez, creo recordar, a la selección nacional de la mano de Pasi y al que vemos ahora, ¿no? De la mano de Marcelo Nebelev. ¿En qué ha evolucionado? Sea, con todo, con organización, con todo, en verdad, todo el mundo está haciendo el esfuerzo para mejorar todo, como siempre, como en cada selección y en cada club. Uno siempre quiere mejorar y eso es lo que estamos haciendo. Los muchachos también están trabajando muy duro para seguir mejorando individualmente. Cuando nos juntamos ya nos conocemos mejor, ya estamos jugando mejor juntos. Y sí. Digo tú, en sí, ¿en qué has crecido? ¿En qué has cambiado? ¿En qué has evolucionado tú en el mundo del fútbol? ¿Qué Edison Azcona podrías tú asimilar que tenías en el inicio cuando te incorporaste a la selección nacional al Edison Azcona que ahora vemos en los terrenos de juego? Yo siento que, o sea, soy muy joven, pero yo estoy comenzando a entender el juego más. Siento que tengo más experiencia. Estoy aprendiendo de grandes jugadores. Siento que técnicamente, físicamente, estoy mejorando. Edison, ¿ha sido complicado en este corto espacio de tiempo, en los últimos 3 años, ¿no? Que hemos tenido tres directores técnicos para que la selección nacional tuviera un esquema de juego definido? Primero Pasi, luego Iñaki Bea y ahora Marcelo Nebelev. De tipo de juego, de nuestro tipo de juego. Sí, el tipo de juego de la selección no ha estado muy definido, ¿no? Porque tres directores técnicos evidentemente tienen tres formas diferentes de jugar, de trabajar y de sacar el rendimiento a los jugadores, ¿no? Entonces, ¿tú qué lectura le haces a estos 3 últimos años en la selección nacional con tres técnicos diferentes? Obviamente son tres diferentes y va a haber diferente, o sea, estilo de jugar y cosas así, pero yo creo que todo el mundo hace, todos los jugadores hacen lo mejor de sí mismo para adaptar y jugar en ese estilo de juego que hemos tenido que jugar. Tú además a más tienes que sumarte a la forma de trabajar de Walter Benítez, ¿no? Porque fue el técnico de la selección sub-20. De estos cuatro directores técnicos, ¿con cuál tú te has encontrado más cómodo? ¿Con cuál entiendes que se ha sacado la mejor versión de Edison Azcona?
Yo siento que con todos, porque yo no siento que depende de un entrenador como yo juegue. O sea, dependiendo lo que me diga el entrenador, yo voy a tratar de hacer ese trabajo bien, pero y hacer lo que él me diga. Pero en eso yo no voy a, o sea, cambiar como juego tampoco. O sea, voy a hacer y a esforzarme al máximo. Respetando lo que me dice y haciendo lo que él me pida que haga. Edison, ¿dónde estuvo el éxito de la selección sub-20? Yo creo que, sea, el éxito de verdad fue el corazón que le poníamos a los partidos. O sea, y el esfuerzo y cómo nosotros nos comportábamos como una familia, de verdad. Pues, o sea, nosotros nos vemos como hermanos, que todo el mundo, o sea, yo voy a pelear por ti, tú vas a pelear por mí, yo confío en ti, tú confías en mí. Y sí, el corazón que le poníamos, o sea, eso me emocionaba mucho. Yo diría de que, no sé si es una sensación mía o es una sensación generalizada también en el grupo de la sub-20, ¿no? Y es que la selección sub-20 transmitía que tenía alma. Yo estoy de acuerdo. Ese grupo, o sea, de verdad, los partidos que jugamos en el premundial y preolímpico y en ese torneo sub-20 y también antes en el grupo para pasar a eso, era increíble. De verdad, muy emocionante, muy, muy buena experiencia para mí, yo estar ahí con esos muchachos. Y estaba muy orgulloso del equipo, de verdad. Edison, ¿qué se siente cuando uno salta al terreno de juego con el brazalete capitán? Se siente el himno nacional, ¿no? Pero ese partido es el partido inaugural del Mundial Sub-20 en Mendoza, Argentina. Contra Nigeria, que Eso. jugamos. Yo hay un poco de nervios antes del partido, pero yo me sentía muy emocionado. Y antes de salir a la cancha, hablé con los muchachos y estábamos hablando de todo. Y rezábamos como hacemos cada partido, antes de los entrenamientos también, antes de cada partido. Y yo sentía la energía muy buena, en verdad, que todos querían jugar, que todos estaban emocionados para jugar, que querían salir a pelear a la cancha. Lamentablemente no sacamos ese resultado. Creo que de verdad podíamos ganar ese partido, pero pasó y estar allá era increíble. Allí hubo, en ese encuentro en concreto, hubo un detalle que nada más lo pudimos percibir, ¿no? Aquellos que lo vivimos en directo y que nos quedemos en el partido posterior que jugaba Italia, ¿no? Y fue vuestra salida de vestuarios una vez concluido el partido, que ya estaba jugando Italia contra Brasil, ¿no? Y que vimos como a vuestra salida, a la grada, todo el estadio se da la vuelta. Y se olvidan del encuentro Italia-Brasil, que era un partidazo y estaba el campo lleno, y se gira y os empieza a ovacionar y a gritar dominicana, dominicana. Eso es para ponerse la piel de gallina, ¿no? Y bueno, saltarse hasta las lágrimas. Se me saltaron a mí que estaba en la grada y no había jugado, pero tenía el sentimiento de dominicano, ¿no? Sí, eso fue increíble también. En verdad el fútbol es demasiado bello, el fútbol es muy emocionante. Sí, Pero sí, porque eso. el fútbol es sentimiento, ¿no es verdad? Porque una cosa es lo que Sí. tú desarrollas en el terreno de juego, mucha técnica, mucha táctica, mucho poder físico, todo lo que tú quieras. Pero luego está el sentimiento que le da un plus al jugador, al espectáculo y a todo el mundo, ¿no? Sí, 100%. Pero ese momento cuando pasó eso, de verdad,
Uno se sintió muy orgulloso del equipo y de República Dominicana. Esa sensación, uno se queda con ganas, ¿no? De volverla a repetir, de volverla a tener entre las manos, aunque va a ser muy difícil, ¿no? Porque somos un país en pleno desarrollo futbolístico que lamentablemente hasta ahora no se están haciendo muy bien las cosas, pero que bueno, esperemos que con el tiempo sí que se hagan y se empiecen a conseguir esos objetivos, ¿no? Y uno casi bien lo guarda en la retina, como ahora las Olimpiadas que tenemos de aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y Sí. uno, eso siempre te va a quedar ahí, ¿no? Claro que sí. Eso, lo de Mendoza va a ser algo que nunca me voy a olvidar. De verdad. Vas a tener una segunda bala en en la recámara, ¿no? Y es ahora la que nos toca vivir para París, ¿no? Para París 2024. ¿Cuántas veces sueña Edison Azcona con ese partido inaugural en París, con saltar de nuevo al terreno de juego con la bandera nacional? Bueno, explícame un poquito esas sensaciones que tienes. Yo desde que clasificamos el año pasado, yo desde que clasificamos yo no he parado de pensar en eso, en verdad. Me despierto, quiero mejorar y un poco más cada día y siempre pienso en llegar allá a París. O sea, en mi 150% Edison, la mejor versión de Edison para ir a jugar esos partidos. Estás en un club grande. Estás rodeado de compañeros históricos, ¿no? Como hemos sido nombrados, ¿no? Pero dentro del vestuario entiendo de que eres uno de los privilegiados que vas a estar en París. No todo el mundo ni va a estar allá, ¿no? Sí, claro. Así he podido, voy a tener esa oportunidad de ir allá. Sacas pecho por eso cuando entras al vestuario y bueno, te miras ahí a Messi y de que yo voy para allá, No, no, nunca, nunca. No. ante todo la humildad, ¿no? Sí. Y eso también de que estás hablando de Messi, que eso lo admiro mucho de él. De verdad, él es muy, muy humilde. ¿Él va a estar en París con o no? Y Messi. Al menos que vaya para No. aplaudirte, ¿no? No, no, no creo. No, pero los partidos de Dominicana, vamos, los seguidores de Inter de Miami lo van a seguir porque hay dos dominicanos, ¿no? Del Inter de Miami, eso es importante, ¿no? Tanto Sí. tú como Israel vais a ser abanderados de la selección nacional y también del Inter de Miami, ¿no? Sí, claro, eso, bueno, ojalá que nos apoyen, que apoyen a República Dominicana en eso. Ay, Dios mío. Tú fíjate que yo he tenido la oportunidad de vivir alguna olimpiada que otra. No como atleta, porque la verdad yo soy muy malo en temas físicos y tal. Yo creo que hago los 100 metros, bueno, me das 5 horas y no he hecho ni los 50, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de cubrirlos como periodistas. Por ejemplo, en las olimpiadas de 92 de Barcelona estuve allá. Y también estuve en París y demás, ¿no? Pero son unos eventos que se respira un ambiente diferente, ¿no? Porque aunque estás en alta competición, todo lo que rodea la competición es un ambiente distendido y es un ambiente de hermandad entre todas las selecciones que hay por allá. Y eso de estar en la Villa Olímpica con compañeros y que no te molesten mucho y vayas un poquito así, un poquito por, bueno, con ese ambiente deportivo todo el día también debe ser lindo y entiendo de que lo tenés que ir comentando entre los atletas de la selección nacional, ¿no? Sí, yo, o sea, todo,
Ya estamos muy emocionados para vivir eso. Podemos dar la sorpresa, por aquí dice alguien que podemos dar la sorpresa en París. ¿Qué sentimiento tienes tú? ¿Qué sensación tienes tú? Yo siento que con nosotros puede pasar muchas cosas muy buenas. Es Que importante tú, que... Sí, adelante, adelante. que aunque seamos, o sea, que República Dominicana sea un país chiquito que le está creciendo el fútbol ahora, yo creo que podemos hacer muchas cosas grandes con el equipo, el grupo que tenemos y el corazón que le ponemos a cada partido. Sería importante, ¿no?, de que se sumaran para la expedición esos grandes nombres que se están comentando, como de Rosario, como Junior Firpo y alguno más que suena por ahí, ¿no? Porque nos puede dar ese plus que a veces de veteranía, ¿no?, que a veces nos falta en algún momento determinado, y más cuando son edades tan tempranas, ¿no? Claro, y sería bueno tenerlos y yo creo que va a ser muy lindo para todos. En verdad que todo el mundo va a disfrutar allá y está emocionado y orgulloso de representar a República Dominicana allá ¿Habrá en mucho París. problema por parte del club de que os dejen hacer una concentración un poquito adecuada como se hizo para el Mundial? Porque fíjate tú, está ahí la competencia. No sé si estaréis en plena competencia o no para que os den un chance y poder preparar un poquito mejor las Olimpiadas, porque como lleguemos sin preparatoria va a ser un poquito más complejo, ¿no? No sé de los clubes, pero así yo creo que vamos a tratar de hacer más preparación para llegar mejor a la Olimpiada. Edison, ¿es complicado cuando hay una convocatoria fuera de fecha FIFA para que los clubes den el consentimiento de dejarlos jugar con la selección nacional? En verdad, a veces, o sea, yo sé que no me ha pasado a mí, pero a varios jugadores a veces que su club dice, ah, no, no puedes ir ahora, que te necesitamos. También depende del jugador y o sea, dónde está el equipo y cómo van y todo eso. Sí, porque es complejo, ¿no es verdad? Porque es que uno se tiene que tener en cuenta de que sois profesionales y que os debéis a los clubes y que los clubes hay en momentos determinados de la temporada que se juegan mucho y requieren de vuestros servicios, ¿no? Y entonces el dejar a un jugador cuando no es obligatorio y que no sea fecha FIFA, pues el club se lo tiene que mirar mucho y se tiene que entender esa situación también, ¿no? Sí, eso se tiene que entender. O sea, hay veces que un club no puede, o sea, piensa que no debe dejar ir al jugador porque lo necesita o eso, o a veces lo deja ir a la selección. ¿Qué te dice tu técnico? ¿Qué consejos te da tu técnico para cuando recibes un llamado de la selección nacional? Aconsejo con la selección, no me dicen mucho, que nada, que mandan la carta al club y me dejan o no me dejan ir y ya no hay mucho Sí, pero no que te dicen dicen. aquello de, bueno, ves con cuidado, cuídate un poquito, si vas un poquito medio, más o menos medio tocado, porque bueno, claro, y además eso también interiormente, tú también lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Supongo yo, ¿no? De decir, joroba, no puedo esforzarme mucho más de lo que sea necesario porque si no me puedo romper, ¿no? No, oh, sí, claro, y también, o sea, si estoy tocado algo, no me dejarían ir o hablan con la selección para moderar eso. Es fluida la comunicación entre Inter de Miami y el director técnico de las selecciones nacionales. Hablo
en plural, porque como participas en diferentes categorías, por eso te lo digo. Sí, o sea, han hablado bien, nunca ha habido como problema con comunicación ni nada de eso. Me preguntan por aquí que te sondeo un poco, ¿no? Porque tú sabes muy bien de que la situación en la Federación Dominicana de Fútbol está últimamente un poquito convulsa. Estamos en periodo preelectoral, que para el día 7 de abril hay elecciones a la Federación. El grupo de jugadores habéis tenido algunos tipos de inconvenientes con la Federación, y ahí, por ejemplo, el dejar la selección nacional de Darlin Reyes, los problemas que tuvisteis en Santiago de los Caballeros, etcétera, etcétera, que no se os pagaban los viáticos en el momento adecuado. Esto como estas situaciones tan complejas, bueno, luego el viaje a Montserrat, etcétera, etcétera. ¿Esas situaciones cómo las vivís internamente dentro de la plantilla? ¿Os sentís un poquito desestabilizados, desmotivados? ¿Qué pasa? Yo creo que, o sea, pase lo que pase con la selección, uno habla de eso afuera de la cancha. Cuando nosotros entramos a la cancha, siento que uno se olvida de eso y no hay problema con eso dentro de la cancha. Sí, pero lanzasteis incluso un comunicado conjunto entre los jugadores y el cuerpo técnico, ¿no? Mostrando vuestro desacuerdo con las situaciones que se habían producido, ¿no? Y entiendo de que anímicamente está claro de que eso afecta al grupo, ¿no? Como dije, en verdad siento que, o sea, eso pasó y en la cancha nadie ha hablado de eso, o sea, eso se queda fuera de la cancha y eso hablamos también que si algo pasa, sea, se habla, hace lo que se tiene que hacer afuera de la cancha, pero ya cuando estamos dentro de la cancha uno se enfoca en lo que tenemos que hacer adentro. O sea, trabajar duro y seguir. Y si hay problemas, entonces eso es fuera de la cancha. Sí, prueba de ello es que en el partido ese conflictivo sacasteis un meritorio empate, ¿no? Lástima luego que nos comimos la tostada en Montserrat, ¿no? Y esa fue la que nos dejó fuera de la competición y sin ninguna posibilidad en el último evento. Cuando pasó lo de Montserrat, la derrota de Montserrat, supongo que os desestabilizó un poquito, ¿no? Después del viaje convulso, tal como estamos, pero claro, íbamos con las máximas aspiraciones para poder entrar en la Liga A, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo afectó al grupo? Obviamente, ya estábamos decepcionados porque debimos ganar ese partido y siento que nosotros debimos pasar a la liga en esa competición que teníamos, pero de eso se aprende. Y uno tiene que aprender de eso y seguir trabajando duro y cuando tenemos una oportunidad así para pasar a la liga no se puede desaprovechar. Edison, ¿qué nos falta para pegar ese salto cualitativo, clasificar a la Copa Oro, ascender a la Liga A? ¿Qué entiendes tú que nos puede faltar a la selección nacional? Yo entiendo que, como se dice, nosotros Yo entiendo que nosotros somos un proceso. O sea, nosotros vamos a seguir creciendo como selección, vamos a seguir creciendo como jugadores y no dudo que nosotros llegáramos a Copa Oro, Liga A y sí, no dudo que vamos a lograrlo. Pero nosotros somos un proceso y tenemos que seguir creciendo y trabajando. Tanto Mañana, como jugadores y como selección entera. mañana está el sorteo, ¿no? Para las eliminatorias al Mundial 2026, ¿no? De Estados Unidos, México y Canadá. Participan
32 selecciones para tres plazas y dos de repechaje, ¿no? Todo el mundo tiene mucha ilusión puesta en este mundial, ¿no? Fíjate tú de que inclusive en una propuesta que hicieron del Departamento de Desarrollo de la Federación Dominicana de Fútbol hace unos meses, se ponía el punto sobre la I y se decía de que podíamos estar en el Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú esa situación? Va a ser un grupo, evidentemente, unas eliminatorias complicadas, pero tus sensaciones, tus perspectivas, ¿cuáles son? Yo siento que, bueno, yo sé que nosotros vamos a hacer todo para clasificar y yo en verdad estoy muy emocionado para eso, porque siento que lo vamos a hacer bien. Y ya me lo estoy imaginando, en verdad. Porque tal como tú estás comentando, es un proceso, ¿no? Que se está llevando desde categorías, bueno, desde que empezaste el grupo con la sub-20 para arriba, ¿no? ¿Cuándo entiendes tú de que este grupo de jugadores, evidentemente alguno se va a quedar por el camino, eso está claro, ¿no? Pero ¿cuándo entiendes tú de que ese grupo que todos tenemos muchísima esperanza en vosotros, vamos a poder empezar a disfrutar de triunfos importantes, de clasificaciones importantes? ¿Cuántos años entiendes tú que nos puede faltar? Yo no sé, no estoy seguro porque tú viste como con lo que pasó en el premundial, o sea, nadie pensaba que íbamos a pasar del primer juego. O sea, nadie, verdad, la verdad es que nadie creía que íbamos a llegar a donde llegamos. Y llegamos a jugar el primer mundial en una categoría de República Dominicana. Por aquí pregunta mucha gente interesada, ¿no? En saber si tú en la MLS te encuentras ya cómodo o entiendes de que tienes que dar el salto a otras ligas. Yo ahora mismo estoy entrenando fuerte para ganarme un puesto en el equipo, o sea, con Inter Miami, que tengo que seguir trabajando duro y porque yo de verdad quiero llegar a mi máximo potencial y a ver a dónde me lleva el fútbol. Pero ahora mismo yo estoy enfocado trabajando en mí, trabajando en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, en el fútbol, y estoy tratando de mejorar todos los días, a ver dónde me lleva el fútbol. Porque además estás en la edad casi bien de esa, ¿no? De pegar el salto, ¿no? De cambiar el chip y poder, empezar a ser un hombre importante dentro del mundo del fútbol, ¿no? Hablo del fútbol profesional, bien sea en MLS o bien sea en Europa o bien sea en Sudamérica, donde sea, ¿no? Pero estás casi bien en la frontera, ¿no? Y eso es, como tú bien dices, es muy importante estar centrado, tener las ideas claras y bueno, que empiecen a confiar en ti y está claro de que, bueno, los éxitos o los fracasos llegarán antes que después, ¿no? Sí, exactamente así mismo. ¿Cómo se convive con tu padre? Porque yo lo tuve como amigo y la verdad es que es intenso, ¿eh? ¿Cómo es la relación de padre-hijo Edison Azcona? Ay, Dios. O sea, yo soy un fuego y él es un fuego y siempre muy intenso. No, pero bien, en verdad él es la razón por yo estar donde estoy hoy. Sin él es muy intenso, siempre ha sido muy intenso, pero por él empujarme todos los días
de la manera que fuera, desde chiquito, siempre empujándome todos los días. Es por eso que estoy aquí, Es ¿verdad? Y te importante, ¿no? agradezco Tener ese mucho, pero apoyo, ¿no? sí. Tener ese apoyo Sí. en momentos complicados, ¿no? Sí, mucha gente también me pregunta de que, ah, ¿cómo tú puedes? Pero nada, yo, ese es mi papá, al final del día, y él lo que quiere para mí es lo mejor. Y yo entiendo eso y siempre me ha tratado de ayudar en todo, que yo haga todo bien, que yo me esfuerce al máximo, que yo trabaje extra. Él me ha ayudado mucho. En una escala de valores del 1 al 10, yo digo que la familia casi bien es el 10 y medio, ¿no? O el 11. Y eso es muy importante para el caminar, para la formación de la persona. Y evidentemente si te va acompañando en tu carrera deportiva, también es importante. Aunque en ocasiones yo he vivido experiencias, ¿no? De que ese acompañamiento de la familia ha sido el fracaso del deportista, porque, bueno, son situaciones totalmente diferentes a la tuya que condenan al atleta, ¿no? Pero es muy importante cuando tienes a una persona que lo tienes ahí, lo vas acompañando, le vas escuchando, y a veces, evidentemente, también te critica, pero lo hace con cariño, ¿no? Y ese consejo a veces de decir, bueno, Edison, has estado bien, pero no tanto como tendrías que estar y te tienes que esforzar un poco más, es importante, ¿no? Sí, y aunque no sea con cariño, uno lo tiene que tomar de buena forma como quiera. ¿Se enfada muchas veces o qué? ¿Eh? ¿Se enfada muchas veces? No, o sea, es que nada, él es muy, o sea, él es un hombre intenso, tú me entiendes, que se emociona mucho, vive el fútbol por mí. Y siempre quiere que yo lo haga bien y en verdad eso me ha ayudado mucho. Él siempre me empuja para que sea mejor y me pone la pila, él siempre, dale más, que tú puedes más, que nunca es suficiente. Gracias a él yo pienso así también porque yo, mi mentalidad es que, o sea, que nunca es suficiente, ¿me entiendes? Que siempre tengo que mejorar, que puedo mejorar, que lo puedo hacer mejor, y gracias a él soy así. El cóctel Edison Azcona padre y el Imelec, ese cóctel conjunto es explosivo, ¿no? No, sí, cuando se juntaba mi papá y el Imelec, ellos son muy, muy alegres, los dos son muy alegres, se la pasan muy bien juntos, siempre riéndose, haciendo chistes intensos, todo, todo bien. Yo lo tuve que aguantar al Imelec en Mendoza, que dormía en mi habitación, ¿sabes? Y de vez en cuando venía tu padre a visitarnos, y eso ya era, bueno, yo los echaba de la habitación, y un día al Imelec lo dejé en el pasillo y no lo dejé entrar para dormir, porque me tenían ya que me tenían frito, de verdad, ¿eh? Qué malo. Sí, no, no, pero vamos, aquello era un escándalo, y estaba durmiendo y sentía la puerta, cloc, 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 y ¿quién coño es? Miraba la hora, digo, joder, pues ya estoy dormido, y venían los dos y, ala, venga, vamos a hablar, me vas a hacer una entrevista, y decía, vete a tomar por culo, ya déjame tranquilo, que son las 2 de la mañana. Mira, bueno, en el mes de marzo, hemos conocido que vamos a jugar ante Perú, un gran rival mundialista y tal. Bueno, ahí no sé si estarás con Marcelo. Bueno, sí, es la absoluta, con Marcelo Nebrez. Entiendo que es un partido también apetecible y muy interesante que vamos a tener, ¿no? Sí, me gustaría estar, o sea, yo creo que va a ser un buen partido y sí, estoy listo para eso si me llaman. Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Porque tú bien seas partícipe de la absoluta
o bien seas partícipe de la olímpica, de la sub-23, eres un hombre que importante para cualquiera de las dos selecciones, ¿no? Bueno, esa no es decisión mía. Ya, pero si no, el fanático, tú ya sabes que va a empezar a chillar, ¿no? Porque van a ¿De pensar de quién? dónde el fanático va a empezar a reclamar que dónde estás tú cuando pase eso, ¿no? Cuando esté la Bueno, no sé, convocatoria. pero no sé. Edison, ¿cuál es la agendita que tienes ahora preparada con con Inter de Miami? Yo ahora mismo, o sea, estamos en pretemporada, estoy entrenando todos los días. Y como te dije, voy a tratar de ganarme mi puesto. Pero creo que voy a jugar más juegos con el segundo equipo para yo estar, o sea, listo. Cuando me llamen al primero para las Olimpiadas, para yo estar bien físicamente, jugando partido 90 minutos. O sea, vas a estar Sí, más sí. con el segundo equipo que con el primero, ¿no? Para poder coger y estar en buen estado físico, en ritmo de juego, porque es importantísimo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues Edison, la verdad es que ha sido un placer, ¿no? El tenerte aquí con nosotros esta noche. Bueno, mira, se me ha caído ahora. Yo creía que estaba por aquí Edison. Vamos a ver si se recupera la llamada, porque estábamos con él y vamos ya a concluir la entrevista. Estamos con Edison Azcona, el capitán de la selección nacional de República Dominicana y auténtico activo, ¿no? Del fútbol dominicano, ¿no? Y bueno, estábamos esperando a ver qué es lo que ya para ir cerrando la entrevista. Me están llegando unas noticias de última hora. A ver un momentito. Que bueno, lo voy a aprovechar ahora porque es un poquito intenso y son notificaciones interesantes y a ver, un segundito, que voy a poner unos consejos publicitarios y mientras hablo con Edison Azcona porque, a ver, un segundito. Vale. Está entrando otra vez Edison Azcona. Sí, vi que se te había caído el llamado. Pues Sí, perdón que se me desconectó. no, tranquilo, no hay problema. No te estaba diciendo que bueno, que había sido un placer, ¿no? El haber podido compartir contigo aquí durante esta hora de entrevista, ¿no? La verdad es que tenía muchas ganas de poder charlar y que los fanáticos supieran de ti y esa cercanía que da las entrevistas así, sin tenerlas preparadas, ¿no? Entrevistas abiertas, como si fuera una charla de amigos, y espero repetirla en más ocasiones, ¿no? De verdad te hizo un honor, un placer, darle recuerdos a tu papá, a tu familia, y te deseo éxitos en tu caminar personal, profesional, y que Dios te bendiga durante muchos años, y nada, seguir trabajando, que no te queda otra. Amén y muchísimas gracias. Sí, yo voy a seguir entrenando y trabajando para mejorar. Pero de verdad fue un honor que tú me invitaras a esto. Me gustó mucho, la pasé bien y sí, que pase de nuevo. Ojalá, ojalá Dios lo permita y podamos seguir compartiendo contigo. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Igualmente, buenas noches. Bye. Vamos a hacer un alto en el camino. Os dejamos con un par de consejitos publicitarios. Voy a ver si me da tiempo para poder leer esas notificaciones que me acaban de llegar y os las traslado en estos instantes. A ver, vamos a poner aquí
la publicidad. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Bueno, y seguimos aquí en la sintonía de la voz radio RRD. Verdaderamente, bueno, cuando tienes la oportunidad de hablar con un profesional del fútbol, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de hablar con un hombre que ama el país, que es la bandera de nuestras selecciones nacionales, ¿no? El capitán Edison Azcona, creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, no solamente con él, ¿eh? Sinceramente, yo entiendo que con todos los entrevistados aquí en la voz radio, pues es un placer el compartir, ¿no? Porque compartimos inquietudes, compartimos sensaciones, compartimos pensamientos, compartimos cosas y que nos interesan y que amamos y que nos gustan, ¿no? Y la verdad es que es un enriquecimiento, pues, personal e informativo, porque te deja muchos matices a nivel de todo, ¿no? A nivel general. Fíjense ustedes la entrevista que tuvimos el otro día con Fernando Ballester, el director técnico de la selección de futsal, el cual pues nos sorprendía con unas declaraciones evidentemente valientes, concisas y que entiendo que están removiendo la moral de alguien o de algunos, ¿no? Que dirigen el fútbol de República Dominicana. Un fútbol de República Dominicana que, sinceramente, desde el pasado domingo, cuando se celebraron la Asamblea General, o antes de esa Asamblea General, está en un punto de un juego sucio preocupante y de un juego sucio que yo jamás me llegaba a pensar de que se podía producir por parte de los dirigentes actuales. Me explico. En más de una ocasión, en más de alguna ocasión, yo hablé con el triunvirato y me dijeron a boca llena de que si en algún momento el fútbol dominicano entendía de que su aportación estaba de más, automáticamente ellos cogerían la puerta y se irían del fútbol de República Dominicana,
que ellos no querían ser un tapón para la evolución del fútbol en nuestro país, que ellos no vivían de esto, que ellos tenían sus negocios y que entendían de que, bueno, aquí estaban para ayudarnos a todos. Es una pena lo que está pasando en los últimos tiempos en el fútbol dominicano. Es increíble el juego barrio bajero al que estamos llegando. La asamblea que se produjo el pasado domingo fue una asamblea fraudulenta. Fue una asamblea fraudulenta porque está claro de que se iba a hacer el nombramiento de las comisiones permanentes que tenían que estar legalizadas para poder iniciar el proceso electoral. Pero en esa votación, hay por ahí algunas imágenes extendidas en redes sociales, está bien que acudieran 30 asambleístas de los 36 que estaban convocados, pero en esa asamblea tenían derecho a voz todos los asambleístas, derecho a voz, pero derecho a voto en absolutamente que no. La mayoría de asambleístas no tenían la potestad de poder votar en esa asamblea. Y aquí se pasaron por el forro de la entrepierna la ley que se tenía que cumplir. Nada más hubiera faltado que todavía no tengo la nómina de la asamblea, ¿no? Aludo que fueron 30 los que votaron porque hay una comisión, había un comunicado por ahí de la federación que así lo anunciaba. Y menos mal que no votó la asociación de futbolistas, que nada más nos hubiera tocado ese premio. Fíjense ustedes de que yo vengo anunciando ya desde hace muchos días las asociaciones que podían tener derecho a voto, a voz y voto. Lamentablemente, como digo, aquí se saltaron las normas, se saltaron las leyes de cabo a rabo. Las asociaciones que tenían derecho a voto, bueno, de las que podían tener derecho a voto porque estaban dentro de la legalidad en cuanto a las elecciones que se habían producido en sus provincias, era la Asociación del Seibo, la Asociación de Peravia, la Asociación de San José de Ocoa, la Asociación de Fútbol Elías Piña, la Asociación de Fútbol de Barahuco, la Asociación de Fútbol de Pedernales y la Asociación de Fútbol de Barahona. Estas eran las únicas asociaciones que podían tener derecho a voto por el tema de tener cumplimentado y correcto su proceso electoral en el nombramiento del Comité Ejecutivo, ya que se nombró en el año 2022 y todavía estaban en el plazo de los 4 años. Por el tema
las competiciones que se habían jugado o no se habían jugado organizadas a nivel provincial. Creo recordar que la única que tenía el cumplimiento de la misma era la del fútbol del Seibo. El resto ni castaña. Pero fíjense ustedes de que la Federación Dominicana de Fútbol, en su cónclave de resumen de la anualidad 2023, dice que asociaciones, miembros de la federación, simplemente hay 26. Luego hace mención de que hay 6 asociaciones, que son las de Fútbol Sánchez Ramírez, que la asociación de Fútbol Sánchez Ramírez falta todavía de ser reconocida como miembro en la Asamblea Ordinaria del año 2023. Y luego estaban pendientes de regularización la Asociación de Fútbol de Valverde, la Asociación de Fútbol de Altagracia, la Asociación de Fútbol de Dajabón, la Asociación de Fútbol de Monseñor Nahuel, la Asociación de Fútbol de Monteplata, la Asociación de Fútbol de Santiago Rodríguez. Y no estaba incorporada la Asociación de Montecristi. Siendo así, ¿cómo coño pueden votar 30 asociaciones de 36? Que nadie diga de que la LDF tenía 10 votos y entonces le salgan los números o no salgan los números. Es igual. La LDF corresponde a uno, que suman 10. ¿Alguien entiende algo? Fíjense en el lío que estamos metidos. Lo que está claro es que ya se votó a las comisiones, a la constitución de las comisiones, pero en esa asamblea del pasado domingo no había presente ningún componente de esas comisiones. Y evidentemente no se pudo juramentar a ningún componente de las comisiones para que empiecen a trabajar. Ahora ya veremos cuándo coño lo hacen y entiendan ustedes y sepan ustedes de que las elecciones, en teoría y según la carta de FIFA, tendrían que ser para el día 7 de abril. Fíjense el lío que hay y las trampas que se están haciendo y el juego sucio que se está realizando, de que una vez concluida la asamblea, tal como yo anuncié en mis redes sociales, se produjo una situación bastante, bastante rocambolesca, ¿no? Y es que hubieron 6 presidentes de asociaciones que se reunieron con el presidente, el señor Rubén García. En esa reunión les dijeron de que no iban a apoyar su proyecto futbolístico. Los presidentes que se reunieron con el señor Rubén García fueron el señor José Fran Acosta,
presidente de la Asociación de Fútbol de la Provincia del Espaillat, el señor Rubén Muñoz, presidente de la Asociación de Fútbol de la Provincia de Santiago, y luego también estuvo el señor Horacio Mata, presidente de María Trinidad Sánchez, Manuel Félix, presidente de Samaná, Alcide Morel, presidente de Hermanas Mirabal, y Robinson Corporán, presidente de Sánchez Ramírez. Después de sucedido esta reunión, cuando Rubén García ve que su castillo de naipes se le empieza a desmontar, se ha producido este hecho lamentable que yo hace escasamente una hora publicaba en mis redes sociales. Le voy a leer tal cual he hecho la nota de prensa para que ustedes entiendan lo grave que es la situación y el miedo que tienen algunos. El señor Rubén García, presidente de FEDOFÚTBOL, en medio de su desesperación por permanecer al frente del organismo rector del fútbol dominicano, se está dando a la tarea de llamar vía telefónica y WhatsApp a dirigentes de clubes deportivos y personalidades involucradas al fútbol en las diferentes provincias que le presentaron sus renuncias a apoyar sus planes reeleccionistas. De esto hay conversaciones grabadas y escritas como prueba. Pero lo más grave es que no llame solamente para pedir el apoyo, sino como contraprestación está ofreciendo empleos en la federación y pidiendo que destituyan esos clubes de esas provincias a los presidentes actuales. Imagínense dónde está la maldad de toda esta actividad tránsfuga. Hay evidencias de esto que yo les estoy comentando en Espaillat, en María Trinidad Sánchez y en Samaná. Y se espera que en los próximos días se vayan sumando el resto de las provincias con las pruebas de las presiones recibidas. De las asociaciones que el señor Rubén García está presionando, se está elaborando ya un informe con la documentación y las pruebas aportadas para entregar a CONCACAF y FIFA. ¿Cómo se puede ir así por la vida? Y es lo que yo les digo, que don Rubén García y don Arturo Heinzel a mí a boca ancha me estaban diciendo siempre y me habían aludido y me habían dicho de que si en algún momento determinado alguien les solicitaba que se fueran y que había alguien con aspiraciones a la federación que quería darle otro rumbo a la Federación Dominicana de Fútbol, ellos darían un paso al lado, se irían para casa con la satisfacción de los deberes bien hechos y que otro continuara la labor y el progreso al frente de la Federación Dominicana de Fútbol. Pero qué fácil es decir esas situaciones cuando tú entiendes de que
todo lo tienes ganado y de que nadie te va a mojar la oreja. Y es que, señores, cuando uno saborea pues el poder, cuando a uno le caen miles de dólares mensuales como presidente de la federación o como secretario general o como secretario del presidente, evidentemente está claro de que ese pastel es muy difícil de soltar. Y ahora la situación es esa, de que están luchando con uñas y dientes para mantenerse en el poder. Y eso lo van a tener arduamente complicado, porque los números no le salen por ningún lado. El juego sucio lo extendieron mandando una carta a FIFA solicitando la anulación de los votos de la LDF expansión, porque ellos entienden y aluden de que no es una segunda división. Si hubieran hecho los deberes y la LDF no se hubiera visto obligada a crear esa segunda división con la LDF expansión, y ellos la hubieran creado desde el ente federativo, ese problema no lo tendrían, porque la segunda división, los votos que tuviera, estarían dentro de la Fedofútbol. Pero como se han dedicado más a viajar, a llenarse la barriga, a visitar bodegas y restaurantes de todos los países habidos y por haber, de importarles una castaña el fútbol de nuestro país, de estar lindos en las fotos, de llevar buenos trajes, de estar en grandes eventos, de estar en todos los sitios menos en República Dominicana, ahora se encuentran de que la gente está cansada y hastiada de ellos. El problema que tiene el fútbol dominicano ha sido que durante 4 años hemos tenido unos gestores que lo único que han gestionado han sido sus vidas, y no el caminar ni el bien hacer del fútbol de nuestro país. Suerte, y digo suerte, de que durante de estos 4 años, durante 2 años, no tuvimos competiciones debido a la maldita pandemia, porque si no, no sé dónde hubiéramos ido a parar. Si en 2 años han hecho tan poco, tan mal y tan intensa, tan intenso, imagínense la que nos hubieran podido organizar en 4 años. Tuvieron 2 años de reflexión para poder gestionar, para poder planificar, para poder organizar el fútbol competitivo de nuestro país. Pero como les iba cayendo el dinero a la sopa boba, como no tenían que hacer ningún esfuerzo
para llevar los salarios a su casa, mientras el país estaba todo el mundo confinado, todo el mundo con una bajada de salarios impresionantes. Estos señores estaban recibiendo, el secretario general, $4,000, y el presidente de la federación, vale usted saber, de las comisiones de trabajo que participaba en FIFA. Porque las comisiones de trabajo a lo mejor no eran presenciales, pero sí que eran virtuales. Y eso también factura. Ay, Dios mío. No sé, sinceramente. Y esto ya es un sin parar. Fíjense ustedes de que esta mañana a mí, a primera hora, me llegaba una información de que el presidente está intentando convencer a miembros de su comité ejecutivo para que le deposite su confianza. Cuidado, ¿eh? A miembros de su comité ejecutivo. Manda huevos, ¿eh? Aquellos señores que fueron nombrados por el propio presidente para encabezar su candidatura y su gestión al frente de la Federación Dominicana de Fútbol. Y a día de hoy, los está convenciendo o intentando convencer para que no apoye al señor José de Champs. ¿Qué verán esos miembros del comité ejecutivo para no seguir confiando en el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol en estos momentos? Es complicado, ¿no? Es complicado. Pero eso es lo que está pasando, lamentablemente. Una pena. Una pena, pero total. Hasta, fíjense, de que llevamos 4 años reclamando información de la federación. Estamos siempre diciendo cuándo van a haber partidos de la selección nacional, etcétera, etcétera. Ahora que estamos a escasos 2 meses y días para las próximas elecciones, ahora la federación anuncia el partido que vamos a tener ante Perú para el próximo 26 de marzo. Y ya anuncia en el mismo post de que en los próximos días se va a anunciar el segundo rival. Y llevamos meses y meses y meses y meses y meses y meses pidiendo explicaciones que cuando juega nuestra selección nacional, y nos hemos enterado siempre, casi bien el día antes del encuentro. Anuncian la cosa más ridícula que uno se puede echar a la cara.
¿Y cuál es? Dirán ustedes. Que una selección que en teoría va a jugar un mundial de aquí a pocos meses, la sub-17 femenina, anuncia visorías en nuestro país para ver a nuestras niñas. Visorías para conformar una selección nacional que va a jugar un mundial organizado en República Dominicana. No han tenido la capacidad de gestión durante estos últimos 4 años de conformar ligas locales, ligas provinciales, ligas nacionales, para que nuestras selecciones nacionales se puedan nutrir de niñas del patio, más las incorporaciones de aquellas que están fuera de nuestros países y llegan como dominicoexternas. Ahora. Y además, lo hacen de una forma ridícula. Porque somos el espejo y el hazmerreír del mundo mundial. ¿Ustedes se figuran al Real Madrid o al Barcelona o al Sevilla haciendo su primer equipo a través de unas visorías que hacen en redes sociales? A la selección española de cualquier categoría, que van a hacer visorías para hacer la selección que va a practicar, va a jugar un mundial. O de cualquier país de Chichinabo. Si eso nada más nos pasa a nosotros. Si eso nada más se les ocurre a esos señores que no tienen tiempo de pensar, ni de analizar, ni de construir, porque se tiran todo el santo día en un avión. A ese director de desarrollo, que el pobre hombre lo único que hace es hacer planificaciones de vuelo, planificaciones de hoteles, planificaciones de visa, planificaciones de gestiones de grupos, porque no tiene tiempo para organizar las competiciones de nuestro país debido a que le tienen como el niño los recaos, el niño las maletas. Y somos un país olímpico, somos un país mundialista, pero tenemos unos gestores bananeros. Nada más por hoy, dejamos esto, vamos a hacer un punto y seguido. Recuerden ustedes de que mañana volveremos a estar en sintonía a partir de las 8 p.m. en RD y seguiremos hablando de este fútbol dominicano que nos gusta, que nos apasiona y que sin duda alguna, pese a quien le pese, nos hace tilín en los corazones. Muy buenas noches y hasta mañana. Bye, bye. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703 y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo.
define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, Hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión.